bona gent de Caldepera. Hi ha qualque representant municipal? On? A Cusica. Ella, oh, no, ho vull conèixer. El Balda no ha vengut, no? El Balda, és que no el conec. Balda o Balda, no sap mai que no el ve. Perdoni. On és el Balda? Aquell home que diu, de tu a dir, surri per sempre, no duc sa puta idea aquí a tu. Fa una cara de destemprat, pobre home. Això cal llorar aquí com malament, ara. Perdoni, és que el vull conèixer. No sé si aquí era, no, reputa, no. Hola, no el veig, no veu que som de sorda i que ja no... Ah, ja ben curros, per de l'ango. Ai, vengui aquí, que el vull veure de prop. Ale, mira-ho. Com està, en rei? Una monada, que nom vostè? Gràcies, ai, de molt temps, per 29 de setembre, eh? Un ple de... Ai, un ple de conèixer-lo, eh, senyor Balda? Moltes gràcies, estic molt bé aquí, eh? Les coses com... Molt jove, eh? Ah, que jove, xocala. Molt bé, si m'agrada, perquè tan jove aquesta monarca no és vera. I doncs, li vull donar una hora bona, per aquí està molt bé, això de xopar la fresca. Bé, ja està, ja l'hem pipat massa, no se preocupi, eh? Perdoni, don Rafael, és que amb tota sola no m'atreves que puja. Tinc por de treballar i fotre barran postits, comprèn? Gràcies, molt de mal, don Rafael. Ai, gràcies. Que putes, que faci un pot de feina així com per tot que fa. Així. I ara on putes anar? Don Rafael? I per què se'n va? No li dic que se'n vagi? Amo? Ara se'n pot anar. Que som de repulissona. No hi passarà que tinc que té un bon culet. Aquí veure. Muy buenas noches. Yo, con permiso de ustedes, voy a hacer una llamadita. Porque tenemos un follón con la guerra. ¿Qué pa' qué? Y resulta que todo lo tengo que hacer yo. Porque el coronel nada más que se dedica a mirar los balcones. Escucha cómo está aquello. Mira, mira. Y claro, luego a la hora de repartir las medallas ni hablemos. Todas pa' él. Empieza a elegir y dice, esa para mí, esa para mí. Y la redonda también, esa no que la tengo repe. Bueno, y yo no tengo ninguna. Pero no será porque no me la merezco. Porque yo mato... Bueno, el otro día estaba en una guerra y le disparé a uno y me dice, oye, ¿qué me has dado? Y digo, pues no estás enemigo. ¿Qué quieres, que te dé un beso o qué? Dice, pero ese es que me has hecho un agujero. Y digo, pues ponte un corcho. Y dice, ¿con qué tapo la cantimplora? Pues yo qué sé. Mira, que el tío quería conversación. ¿No ve que estoy avanzando? Se acaba con este trozo de espectáculo. ¿Saben de aquello que digo? De los locos que están por salir del manicomio y están en una sala para examinarse y entra el metge y digo... El primer loco, porque eran tres. Le digo al primer, ¿cuánto es 6x6? En esto que el loco agafa y le responde, febrero. Se queda el metge mirándolo un poco alucinando y va y pasa al segundo directamente. Le digo, ¿cuánto es 6x6? En esto que el segundo se lo piensa un poco más y le digo, 1000. Un metge ja sé que empieza a poner nervioso i va al tercer loco ja sin esperanzas i li diu ¿cuánto es 6x6? El loco se lo piensa, el metge se gira, se comença a anar i el loco li diu 36. En esto que el metge se gira todo flipando i li diu al loco ¿y tú cómo lo has sabido? Pues muy fácil,
He multiplicado febrero por 1000. ¿Saben d'aquell que diu de los negritos que están en el África cavando en una mina o que un negrito se encuentra con una lámpara, la frota y sale un genio? Y coge el genio y digo al negrito: si os ponéis todos en fila os concederé un deseo por haberme sacado de aquí. Se ponen todos los negritos en fila, que eran como 150. Y va el primero y digo al genio: pues yo quiero que me conviertas en blanco. Va el genio, plaf, y lo convierte en blanco. Va el segundo y digo lo mateix: yo quiero ser blanco. Va el genio y plaf, lo convierte en blanco. Al tercer negrito, ya el último negrito de la fila, empieza a reírse poco a poco. Y así sucesivamente iban aumentando sus carcajadas hasta llegar al negrito número 150. En esto que cuando llega el negrito ya estaba que no se aguantaba más de la risa y le digo al genio: ¿y a ti qué te pasa? Pues yo quiero que todos estos traidores vuelvan.